KNF son las siglas para referirse a Korean Natural Farming o Agricultura Natural Coreana. En la década de los 60, Johan Kyu creó este método como una respuesta a la dependencia que tenían los agricultores a los fertilizantes sintéticos y plaguicidas. En esa época la población coreana estaba muy empobrecida y definitivamente Corea del Sur no era lo que es hoy. Por ende, este método permitió generar cultivos a bajo costo y con muy buenos resultados. El KNF es un sistema de cultivo basado en el uso de microorganismos autóctonos como hongos, bacterias y protozoos, además del uso de fermentados para desarrollar los cultivos. Este método pone énfasis en la implementación de un suelo fértil, rico en actividad microbiana y saludable. La integración de microorganismos en el suelo será fundamental. De esta forma se busca generar una relación simbiótica con las plantas, en la cual los microorganismos conviertan materia orgánica y elementos de ese suelo en otros elementos que la planta pueda absorber, en nutrientes que la planta pueda absorber. KNF implica recolectar y desarrollar microorganismos en cuatro pasos llamados IMO 1, IMO 2, IMO 3 e IMO 4. Este proceso tarda aproximadamente 25 días y básicamente consiste en capturar o recolectar microorganismos en, ojalá, algún bosque nativo, cultivarlos, multiplicarlos y finalmente inocular o introducirlos en el suelo. Aunque se usen estos microorganismos, el suelo paulatinamente se irá agotando. Para ello se usan biofertilizantes basados en plantas, frutas, cáscara de huevos, desechos de pescados, entre otros. Es importante tener en cuenta que KNF es una mirada integral, por lo tanto requiere de dedicación, atención y sobre todo paciencia para ir aprendiendo de los diferentes métodos propuestos. Lo bueno es que podemos empezar paulatinamente incorporando ciertos elementos de este método en nuestros cultivos, sobre todo si cultivamos en exterior y en el suelo. Aunque las recetas para preparar enmiendas o biofertilizantes pueden variar dependiendo de las necesidades y también de los elementos que tengamos disponibles, algunos de los más usados son, por ejemplo, el FPJ o jugo de plantas fermentadas que se puede usar desde la germinación. Para hacerlo se necesitan algunos elementos como frasco de vidrio o de plástico, no se recomienda utilizar de metal, tela, toalla, gasa, algún material que permita el intercambio de aire porque se va a utilizar como tapa, gomas elásticas que se van a utilizar para poner la tapa, que va a ser esta tela o gasa, y azúcar morena. La creación de la enmienda puede demorar entre 3 a 7 días, dependiendo de las condiciones ambientales, y el proceso consiste en cortar la materia orgánica en pedazos de entre 3 a 8 centímetros, pesar la misma cantidad de azúcar morena y materia orgánica, mezclarla de forma compacta en el frasco, cuya tapa va a ser la tela, y a través de un proceso de osmosis, el azúcar va a ir extrayendo paulatinamente los jugos de la materia orgánica, resultando en un líquido que se podrá diluir para utilizar en los riegos. El proceso habrá finalizado cuando la materia vegetal quede flotando en el líquido y cuando este tenga un sabor dulce, que no sea amargo, y cuando tenga un leve aroma a alcohol. Se pueden utilizar todo tipo de plantas, incluidas las que solemos cultivar nosotros, por supuesto, así es, también se pueden utilizar. Así que si puedes aprovechar las podas, cuando hagas defoliación, etc., puedes ahí hacer tus propios jugos. Y estos jugos fermentados se deben mantener en un lugar fresco y oscuro, no se deben refrigerar y se aplican una vez por semana. La cantidad a utilizar es algo que tendrás que ir conociendo con la práctica, pero en general se recomienda diluir entre 1 a 2 ml por litro de agua. ¿Estás cansado de gastar una fortuna en fertilizantes caros que no siempre dan los resultados que esperas? ¿Quieres llevar tu cultivo al siguiente nivel y producir flores espectaculares de forma orgánica? No busques más, nuestro curso de cultivo orgánico avanzado está aquí para ayudarte a lograrlo. En nuestras más de 22 lecciones grabadas aprenderás todo lo que necesitas saber para cultivar con éxito en suelo vivo, utilizar fertilizantes embotellados de manera efectiva e incluso preparar tus propios biofertilizantes de bajo costo. Además, al inscribirte antes del 15 de marzo tendrás la oportunidad de ganar uno de los 10 premios en efectivo para comenzar tu próximo cultivo. Y eso no es todo, los primeros en inscribirse también tendrán acceso a asesorías personalizadas conmigo. Ya sea que vivas en México, España, Chile o en cualquier parte del mundo, podrás acceder a nuestro curso desde la comodidad de tu hogar. No esperes más para mejorar la calidad de tu cultivo y ahorrar dinero en el proceso. Inscríbete hoy mismo en nuestro curso de cultivo orgánico avanzado y lleva tus habilidades al siguiente nivel. Toda la información que necesitas la encontrarás en la descripción de este video y en el primer comentario.
¡Te espero! El mismo procedimiento se hace para crear un jugo fermentado de frutas que sirva para floración. El FFJ o jugo fermentado de frutas se crea usando frutas que posean un alto contenido de azúcar en lo posible. Por ejemplo, el plátano, la papaya, el mango, el melón o la manzana. El líquido resultante contendrá nutrientes fundamentales para el periodo de floración. El sistema KNF ofrece otro tipo de alternativas para seguir añadiendo enmiendas y elementos que beneficien al suelo y, por supuesto, las plantas que se van a desarrollar en él. Si hablamos de calcio, KNF propone preparar calcio soluble en agua. Seguramente habrás visto que muchas personas, tu abuelita o tu mamá, ponía cáscaras de huevos encima ahí de la tierra, encima de sus plantas. Pero el problema es que de esta forma, a menos que esté triturado muy 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 finito, no queda disponible o asimilable para las plantas. Para hacer este preparado se deben tostar las cáscaras de huevo por aproximadamente unos 45 minutos. Luego cubrirlas con vinagre de arroz integral y se debe dejar reposar en un recipiente de vidrio por 7 a 10 días. También se puede hacer otro fermentado con restos de pescados, como te comenté al inicio, y que va a ayudar en las primeras etapas del cultivo, ya que va a estar aportando nitrógeno, que es sumamente necesario para que las plantas puedan desarrollar sus brotes y crezcan sanas y fuertes. Si bien estos jugos fermentados son parte importante del método KNF, son los microorganismos autóctonos los grandes aliados de este sistema de cultivo oriental, ya que al usarlos se logran mejores tasas de descomposición de materia orgánica, mayor disponibilidad de nutrientes para las plantas, menos microorganismos patógenos y mejores defensas para las plantas. El KNF propone al jardinero no solamente un camino hacia la agricultura orgánica, sino que también una forma de entender el cultivo como un proceso integral, en donde el balance va a permitir que las plantas se desarrollen finalmente de forma óptima. Pero este método también propone dejar de depender de fertilizantes comerciales, entregando conocimientos para desarrollar los fermentos que permitan nutrir a las plantas en sus diferentes etapas. Su puesta en práctica requiere de tiempo y dedicación, ya que implica superar una curva de aprendizaje basada fundamentalmente en la experimentación del cultivador. Si vives en el campo, el KNF ayudará a maximizar el uso de recursos y ayudará también a reciclar desechos agrícolas, al mismo tiempo que minimizará el uso de recursos externos. Espero que este video te haya gustado, que te haya traído información, que te entregue valor, que ojalá en algún momento quizás puedas poner en la práctica o al menos que te entregue una alternativa para desarrollar tus cultivos. Acá en Chile definitivamente tenemos tiendas donde podemos comprar productos embotellados que son muy fáciles de utilizar, pero hay otras personas que les cuesta conseguir nutrientes para sus plantas y el KNF puede ser una alternativa para colaborar en el desarrollo de sus cultivos. En general, espero que te haya ayudado, que te haya servido o que te haya entretenido por último. Muchísimas gracias por ver este video. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, deja un tremendo like y ya nos vemos en una próxima ocasión.